Hola Pachino Army. Soy Emma, aquí, ¿eh? Y os damos la bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy casualmente vamos a hacer algo que no solemos hacer, que es comer donuts. Vamos a recorrer toda Lisboa para encontrar pues los mejores donuts que se pueden encontrar aquí. Vamos a ir a los sitios más recomendados, los mejores notados también. Sí. Y pues vamos a averiguar un poco de qué se trata. Lo que vamos a hacer en todos los sitios es probar el glaseado. Eso es como la margarita en las pizzas. O sea, es algo que se tiene que hacer en todos los sitios. Y vamos a probar también el bestseller de la casa. Y vamos a ver un poco pues la oferta que tienen todos los sitios. Quedaros hasta el final que daremos las notas de los tres sitios que hemos escogido sí. Al final de todo el vídeo. Y estaros atentos también porque si os gusta el vídeo y os gusta alguno de los sitios más que otros, estamos preparados a probar toda la carta de uno de los sitios que nos digáis. Así que, bueno, toda la carta, no sé, porque hay uno en concreto que tiene como toda 1000. Toda la carta se ha pasado un poco, pero bueno. ¿Me entendéis, no? Sí. Así que, comentar. Atentos. Pues sí. Hemos llegado delante de la primera parada que se llama Scoop and Do. Grabamos un vídeo hace mucho tiempo aquí. Sí, es más, algo. La foto de perfil de nuestro YouTube es comiendo un donut de aquí, es verdad. Que además estaba increíble. Un sitio súper famoso. Ha ganado el premio del mejor sitio vegano. Casi todos los años lo gana el Happy Cow. Porque sí, son donuts veganos. Quiere decir que no llevan ni huevo, ni leche, ni nada. Ni mantequilla, ni nada. Sí, y eso se nota mucho porque dentro de más la ligero. Gordura que hay en los donuts y de lo densos que pueden ser, se nota mucha diferencia a la hora de digerir, la verdad. O sea, sí. Muchísimo. Hace mucho tiempo que no comemos eso. No tenemos ni idea de la carta ni nada. Lo que vamos a hacer es pedir el glaseado normal y el bestseller en los tres sitios. Así que vamos a empezar con este que pinta bien porque tiene 4,6 en Google de 1200 opiniones. O sea, tiene que estar bueno. Vamos. Vamos. No, pues ya estamos aquí, ya hemos cogido los dos donuts. Uno es el clásico, vamos a probar el clásico, y luego hemos cogido uno especial que ya os enseñaremos ahora. Por cierto, teníamos que coger el bestseller, pero a la niña esta le ha apetecido uno, entonces no hemos cogido el bestseller, que es el fresa y vainilla. Esos sabores así de toda la vida no me gustan a mí. Así que, oye, así cogemos algo diferente, más gourmet. Vamos. Bueno, el glaseado tengo que decir que primero está solo por encima, pero por debajo también, mirad. O sea, por debajo no hay glaseado, pero no sé, hay como azúcar, ¿vale? No llega a ser glaseado, pero está empapadito en azúcar. Y por delante tenéis el glaseado. Ah, y nos hemos fijado... Es un sirope abajo. Ah, pues sirope, eso, sí. Porque está como cristalizado. En el glaseado, como podéis ver en los planos, hay puntitos de vainilla, cosa que nunca había visto. Sí, yo sé. ¿En un donut? Sí. Es que no sé de donuts mucho, la verdad. Sí. Mira, es muy fluffy. Está bueno, ya lo hemos medio de esto porque Chris lo ha probado para el TikTok, que tenéis que seguirnos. En breves empezaremos a subir todo. Y yo voy a probarlo porque tengo mucho hambre ahora mismo. ¿Qué tal? Buah. Está bueno, ¿eh? Está muy bueno. Está bueno. Ya es muy blandito, o sea, muy aireoso, sí. Esponjoso. ¡Wow! Está muy bueno. Tenéis que seguir mirando el vídeo porque vamos a probar dos otros sitios que son famosos también y así vamos a poder comparar así en fresco, ¿sabes? Sí, claro. Ahora es imposible decirte, ah, o sea, te puedo dar mi opinión así de primeras, pero es mejor compararlo. El glaseado está súper presente, ¿sabes? Es lo suficientemente gordito para que lo notes súper bien. Lo que me fascina es el glaseado. Está súper fino y hace que el donut no sea empalagoso. Está perfecto. O sea, es fino, pero a la vez lo notas mucho. Mm. ¿Sabes? Y el toque de vainilla te viene, ¿eh? El glaseado le da un pequeño toque crujiente. O sea, pero increíble, increíble, la verdad. ¿Vamos al siguiente? Sí. Y el siguiente que hemos cogido le llaman el cheesecake de dulce de leche y... Algarroba. Y algarroba. Está un poco destrozado, pero como podéis ver en los planos, la verdad, era el más gourmet así estéticamente hablando, ¿eh? No, el de sí, panna cotta era increíble. ¿Sabes? Es verdad, pero me ha recordado mucho a las tartelettes que ves en París, ¿sabes? Así con la cosita está encima de la bolita de queso, etcétera. Es que hay uno que llevaba panna cotta por encima, yeah. O sea, una panna cotta, el otro de tiramisú era muy bonito no, también. Pero ves, aquí el glaseado es bastante más grueso. Sí. Es mucho más gordo. Además, viene relleno el donut. Digamos que es el glaseado más conocido. O sea, el otro es perfecto, pero este es un poquito más normal, digamos. Y antes de probarlo, ya os puedo decir que aunque venga relleno, yo no soy fan de los donuts rellenos, lo siento mucho a los que os guste, pero tengo que decir un punto a favor así de primeras, es que el relleno no está dentro de lo que es el donut,
sino del centro del donut. Sí. O sea, el relleno está en el agujerito, digamos. Sí, es verdad. Han rellenado el agujero en vez de rellenar todo el donut. Y acabo de recordar que el que probamos esa vez era así también. Sí, sí, sí. Y yo creo que eso es un puntazo para que no sea muy empalagoso. Así que vamos a probar. ¿Sabes qué toque da la algarroba? Normalmente tienes que notar un poco de café, chocolate. Sí, nos ha dicho como incluso chocolate, ¿no? Incluso espéculos puede ser. Voy a intentar coger todo un poquito. Dale. Mis bambas han comido más que ella. Oh, qué bueno está el queso. Wow. Mix perfecto. O sea, me encanta. Es un poquito, podría ser muy empalagoso. Y el cream cheese es como que te viene a romper con el dulce. Y la algarroba, claro, aporta este toque de chocolate y café. No sé, está súper equilibrado, estoy flipando. Esto parece que lleve café directamente. Pero está súper equilibrado. O sea, notas el café chocolate que te viene en la boca. El cream cheese que viene a romper con el dulce y el glaseado no es muy empalagoso tampoco, ¿no? Porque qué bueno, está súper bueno. Han hecho un glaseado de dulce de leche, pero con muy poco azúcar. A ver, aquí tenemos el otro trocito. Oh, bueno. Es verdad que el hecho que no lleve mantequilla a lo mejor hace que se nota mucho, sí. Tenemos aquí la otra mitad. Además, la textura esta de tipo espéculos aporta también muchísimo. Tienes la textura del espéculos, el glaseado, el rellenito de dentro y la cosa crujiente de por encima. Está súper bueno. Yo no suelo ser fan de las recetas un poco así gourmet, digamos, a la hora de comer donuts. Soy más de glaseado clásico, pero este está tan bien equilibrado. Hay un juego de texturas y todo, la verdad. Prueba muy bien, ¿eh? Solo con esto. No está nada azucarado el glaseado. O sea, es azucarado, pero ya, no empalaga. Nada. Vamos a dar las notas un poquito más al final del vídeo, claro, sí, para poder comparar bien. Pero, oye, la hemos cagado porque hemos empezado con creo el nivel muy alto. Con el mejor. Y además, ¿sabes qué pasa? Que el ser vegano, te juro que, o sea, mejora mucho. Pero vamos a ver si realmente hay una diferencia con uno que no es vegano. Vamos Por cierto, precio, el glaseado 2,80 y este 5,80. Que muy razonable, el glaseado 2,80. Sí, para la calidad que es, la verdad, ahora este, bueno, es una receta, lleva más material, más ingredientes, más materia prima, pero bueno. A pesar de todo, ahora lo vais a ver con el siguiente o uno de los dos sitios que sale después, que es mucho más caro. Es verdad. Vamos a ver, no os decimos nada. No os perdáis porque vais a ver que son más caros de 5,80, ¿eh? Vamos al siguiente. Vale, pues ya estamos en Crush Donut, segunda parada de la ruta que estamos haciendo. La más famosa. La más famosa, sí, es la más famosa. O sea, digamos que son los donuts más tops de Lisboa. Ni veganos ni leches, ¿eh? Como podéis ver, la verdad que ya solo al entrar en la tienda te das un poco la idea, es un poquito, lo pintan como un poco un sitio fino, ¿sabes? Como sí, un poco gourmet. Sí, un poco gourmet. Sí, y además la primera sensación que tienes también al ver todos los donuts es como ya muy o sea, son todos muy, muy densos, a pesar muy del bonito, clásico. O sea, sí, muy o sea, bonitos. No es nada que pongan como gordo por gordo, no, se ve que hay un trabajo sí, detrás. Sí, 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 por ejemplo, el de Baileys, están haciendo hay una ruta en Lisboa actualmente de Baileys. Tú te puedes esperar que sea el típico glaseado con sabor a Baileys. No, para nada. O sea, tienen ahí un donut hecho súper trabajado. Y como ya os hemos dicho en la parte anterior, hemos cogido el clásico glaseado y el top seller de aquí, que el top seller de aquí, Chris, lo estaba deseando probar. Yo no, porque no soy muy fan, pero ¿qué es? El gem boile, pero lo vamos a probar después, vamos. Empezamos con el glaseado. Así, a primera vista, parece que esté más cubierto el donut de glaseado, pero el glaseado parece, no es gordo, o sea, es finito, no, también como el de antes. Es fino, parece como un espejo, ¿sabes? O sea, sí, se rompe, lo tocas y se rompe y es un poquito menos transparente que el anterior también. Y parece que lleve más vainilla, mucha más vainilla, ¿no? Más. Parece. A ver, lo llaman vanilla glaze, por cierto. Ah, así no me había enterado. Pues oye, está muy bien hecho, ¿eh? Vamos a probar, ¿no? Parece la masa más tupida, ¿no? Pues no creas, ¿eh? ¿No? El glaseado está mejor aquí, tiene más sabor, se ve que hay como más receta detrás. No hay mantequilla. Es un poquito más dulzón también, pero sin ser empalagoso. La masa está, sí, un poquito más tupida, pero lo veo más es súper ligera también, ¿eh? Es sí, muy pero ligera. La veo más densa, ¿sabes? También puede ser lo que hemos dicho, o sea, al final este lleva mantequilla, no sé si hará una diferencia en la masa también en cuanto a... Está un poquito más amarillante la masa. Lo voy a probar, ya he probado, pero voy a probar. Os engaño. Wow. Me encanta cuando lo muerdes y que el glaseado se rompe, así es súper bonito. Ahora que lo dices, sabe mucho a vainilla. O sea, el glaseado está mejor,
la masa tiene un saborcito a mantequilla que el otro no tenía. Es diferente, no es mejor o peor, ¿eh? No, pero es diferente. Es diferente. Es como más, tiene más aroma. Exactamente, sí, tiene más aroma. Tiene más aroma, ya el hecho de tener más vainilla, incluso en la masa a lo mejor le ponen sí, algo y de... Y espérate. El glaseado está muy bueno, ¿eh? Sí. El glaseado es de los mejores que he comido, incluso contando en Nueva York y todo. Nada empalagoso, ¿eh? No. Es esto que te lo puedes comer así. Sí, así se nota más también la masa madre. La masa tiene un poquito más de sabor y más aromas gracias a la mantequilla. ¿Sabes también qué pasa? Que en cuanto a nota también compararlo con uno que es vegano es como un poco inútil, ¿sabes? Esto no es nuestro problema, ¿eh? Han escogido hacerlo y... Pero me refiero, no tienen los mismos ingredientes, ¿sabes? Al final la mantequilla marca mucha diferencia. Nosotros, para bien o para mal, oye. Nosotros tenemos que notar pues el producto final. ¿Qué sí. nos parece, etcétera? Bueno, de momento las notas después del siguiente, porque nos queda una parada aún. Luego también una cosa hay que decir, aquí se posicionan mucho en el glaseado avainillado. Pero tú cuando quieres un donut glaseado, buscas eso, buscas que tenga el sabor a vainilla, este sabor avainillado. Yo en mi caso, por ejemplo, no. Para mí sería como un punto negativo el que el donut tenga tanto sabor a vainilla. Pero para mí poner vainilla o un cítrico es algo que va a suavizar el azúcar. Así que sí, yo lo veo primordial directamente, pero bueno, el vegano también tenía vainilla. Eso. Pero aquí directamente es lo que dice, se llama vainilla glazed. Es y como que se vainilla. Posicionan, ¿sabes? En la vainilla. ¿Es lo que buscas cuando vas buscando un glaseado? No lo sé. O si a lo mejor estás buscando solo mucho azúcar y ya está, que también es, claro, es subjetivo. Vamos. Subjetivo, al más siguiente. Importante. Bueno, y el segundo donut, que yo la verdad no soy muy fan, pero es el top ventas de aquí, que es el de crème brûlée, que es como una crema catalana, pero es la francesa, la versión francesa. Tiene forma de corazón y la gracia es que te lo hacen al momento, como podéis ver en los planos, que creo que eso es algo que en pocos sitios hacen. Mola mucho. A ver, es una pérdida de tiempo, pero hace que, no sé, me gusta mucho. Además, hace que te dicen de esperar un poquito a que la capa de azúcar caramelizada se endurezca un poquito y todo. Y, ¡buah! Y claro, tienes la gracia increíble. Es que tienes el juego de caliente-frío del momento, ¿sabes? Y si lo tuvieran hecho no es lo mismo, vamos. A ver, sí se escucha, pero... Esto es para romperlo y comerlo directamente. Y Chris ya lo ha destrozado para TikTok. Mira, ahora me toca a mí. Lo tenéis que probar. No, es que no soy nada fan de la... No me digas. Está muy bueno. ¿Sabes qué mola? No me gusta la crème brûlée, pero aquí con la masa de donut queda de puta madre. Sabe mucho a vainilla también. Mirad. Creo que han conseguido que sea mejor que una crème brûlée normal. Casi, ¿sabes? O sea, O sea, la crème brûlée es eso, es que aquí con la masa de donut queda perfecto. La nata está increíble. Oye, y el equilibrio no es nada empalagoso, ¿eh? No, para nada. O sea, buenísimo, buenísimo. Es grande. A nivel de precios, el primero valía 4,90 y este segundo vale 6,90. Es caro. Es la media muy alta. Muy es de los más caros, ¿eh? También te digo que hay un servicio peculiar. Como veis en los planos también, la terraza está como, no sé, como si fuera un hotel, ¿sabes? Como si fuera un hotel de lujo de 4 estrellas o así, y te sirven el donut. Es decir, tú vas a la mesa y te vienen y te sirven el donut. No es lo típico de los sitios de donuts que tú vas, es en plan fast, te sirven, pa, chao. No. Ay, aparte, o sea, está buenísimo. Te lo sirven con tu tenedor, tu cuchillo, tu tal, y está muy bueno. O sea, los ingredientes se ve que son de calidad. La crema de este donut, el relleno, está espectacular. Está espectacular. O sea, nosotros cuando vimos los precios por primera vez fue en plan, hostia, te tienen que gustar mucho los donuts para pagar 7 euros por un donut, porque los más gordos se van a los 7, o sea, los más, para mí la lo mayoría. Vale. Para mí lo vale. Y ahora es verdad que lo vale. O sea, lo vale. Ahora la mayoría de gente se parte uno entre dos, ¿sabes? Que porque son muy grandes. Son muy grandes. Son muy gordos. Buah, pero este creo que va a acabar... top 3 seguro y... Va a volver a pedirlo en algún día de estos. Puede ser. No, tenemos que probar más donuts, la verdad. Si queremos que os hagamos una cata de casi todos los donuts que están aquí, lo podemos hacer si lo pedís por comentario. Además tienen 4 especiales de Navidad. Eso quiere decir que cuando se acabe la Navidad entiendo que tendrán más especiales de temporada o algo así. Que eso también mola, tener 4 de Navidad, oye. No, mola está mucho. Está bien, mola mucho. Está muy bien. Hacen muchas colaboraciones, tienen uno de temporada y todo, pero bueno. Vamos al siguiente. Sitio que es un sitio que es el menos conocido de todo, sí. Es recién aquí en Portugal y sé que existe en Alemania y ya está, es solo en Alemania que lo puedes encontrar, así que
tendrá influencia alemana. Vamos ahí. Ya estamos en la tercera parada, en búsqueda. Seguimos en búsqueda de este mejor donut de Portugal y sí. Estamos en Royal Donuts. No sé si se ve atrás. Bueno, estará al revés, obviamente. Y bueno, como siempre, hemos cogido un glaseado normal y uno más funky. Datos. Royal Donuts es una cadena alemana que se está implantando aquí en Europa y la verdad lo están petando. La vitrina, o sea, todo es súper apetecible. O sea, la imagen y todo ya apetecible. Es, o sea, súper diferente a los demás y además es de los que tienen más variedad. Oh. O sea, tienen muchísima variedad de donuts. Ahora, es fascinante. No tiene nada que ver con los anteriores. Aquí hay más cosas de Kinder, de Nutella, etcétera. Es más este estilo más de donuts. Más rollo American, ¿no? O sea, los sabores son más a lo americano. Más guarro, digamos. Sí, más ahí, más denso. Sí, exacto. Además, la atención, súper majos todos. El sitio es chulo, pero la atención sobresale. La chica nos estaba ofreciendo ahora también, porque claro, solo hemos cogido dos. Seguro que la gente aquí viene en plan cuatro, uno relleno y tal. Y claro, cogemos dos solo por el vídeo. Pero nos estaba ofreciendo si queríamos uno especial para nosotros, etcétera, etcétera. O sea, súper guay, lo hacen al momento. De pinta, parece un poco como un Dunkin', pero mejor, o sea, mejor hecho en casa, o sea, sin ser fast. Nos ha comentado que lo puedes como personalizar, ¿no? Que te lo hacen al momento, que si te apetece de pistacho, te puede hacer uno, o sea, pistacho con tal, te lo puede hacer al momento, así que eso es un puntazo, la verdad. Sí, le puedes añadir los toppings que quieras y todo. Y de precio, pues el primero, el glaseado, vale 2,20 y el segundo vale 5. Sí. 5 euros. Está bastante bien de precio. Y en cuanto a tamaño, sí que es el más pequeño. Sí, es más, es el donut estándar de la marca, por ejemplo, Donuts. O sea, es el y Dunkin' también, en verdad, tiene este tamaño. Sí, son. Es el tamaño así, estándar. Así, a primera vista, parece los donuts normales. Vamos a probar. Directo. Glaseado súper fino, que se rompe. La masa es la típica. Parece un poco Krispy Kreme, para los que conocen. Es un poco así, ¿eh? Se parece, está muy bueno. Es cuando lo muerdes y desaparece en tu boca, tal cual. Muy bueno, nada dulce, o sea, cero. El glaseado está menos trabajado que los anteriores, opino, pero está bueno, o sea, es lo que esperas de un donut. Cuando quieres un donut, buscas esto y lo encuentras, muy bueno. Estábamos aquí con la chica y precisamente nos ha comentado que la masa, porque Chris ha estado hablando, ¿no?, de que la masa era súper ligera, y nos ha comentado que no es frita, que está horneada. Por eso es mucho más ligera y realmente se parece más al típico donut clásico. Yo tengo que decir que es verdad que cuando busco un donut clásico glaseado, busco esto. Ni vainilla, ni leche. Te va a sorprender. Voy a probar si de gusto es igual también que el clásico de toda la vida. Clásico con recheos variados también. Se agradece, no sé por qué se agradece. Es un donut, tío. El donut de donuts, pero artesano y con productos de calidad. Mirad. Es que es lo que decía yo en el anterior. Cuando buscáis un donut glaseado, buscáis esto o buscáis que sepa vainilla, qué tal, y que le metan cositas. Yo, personalmente, si busco un glaseado, busco esto. Dos escuelas. O sea, busco esto. Así que, oye, aprobadísimo. Y ahora vamos a probar el de pistacho. Veo que lleva como... No es Nutella, ¿no? Chocolate con leche. La bolita que Chris ya ha probado porque hemos hecho un TikTok. Y parece que no va relleno, pero sí que va relleno. Y una cosa a comentar, para mí es un puntazo que no lleve el relleno. Ya lo he comentado en el de Scoop and Dough también. Lleva el relleno en medio. Y eso hace que sea mucho más ligero el donut, ¿no? Voy a probar. Pero yo quiero una bolita y una frambuesa en el mismo sitio. Me ha manchado, creo, ¿no? Wow, está muy buena la crema de pistacho. La quiero probar con el relleno ahora. La quedo sin relleno. La bolita yo confirmaría que son las típicas bolitas de Kinder. Ay, de Kinder Bueno. No se llama Kinder Bueno, es otra, pero... No Kinder, pero es de Kinder, ¿sabes? Las bolitas del hipopótamo ese. Vamos, un momento. Wow, está muy, muy bueno. Wow, es lo que buscas cuando buscas un donut de pistacho. Y con esta masa tan ligera, no se te hace tan pesado como los demás, que son más tupidas las masas, ¿eh? Son súper tupidas y además llevan los toppings. Yo personalmente soy más de esta escuela. A ver, vamos a ver. Comentar también que te lleva unos trocitos de avellana. Brutal. ¡No! Si no pasan 3 segundos, se puede comer.
A ver. Esa es la bolita, está vacía dentro. Pero lleva, tiene mucho sabor a vegana. Está súper buena la crema. Tiene por toda la barba. Es más guarro, ¿eh? Desde ¿sí? luego. Es bastante más guarro que los anteriores. Sí. Notas que estás comiendo algo goloso, ¿sabes? ¿Y tú crees que es la razón por la cual la masa también es así? Porque es que si fuera como los frito. Otros, que es súper súper tupida, grande, frito, ya es too much. No sé, pero es que te juro, en los otros parece que estés comiendo como un postre casi fino. Esto estás comiendo una guarrada y lo sabes y está muy bueno, ¿sabes? Es más asequible a nivel de sabor y todo. Eso para los niños... Lo llevas aquí, lo pones algo de Nutella, de Kinder Bueno, no sé qué, lo que sea. ¿Y para ti? Perfecto. Y para mí y para todo el mundo. La crema de pistacho no es pistacho puro, es la típica no. con chocolate blanco. Sabe mucho a pistacho, ¿sabes? Es una crema de pistacho que sabe a pistacho. ¿Qué hacen aquí, por cierto? También. Está muy bueno. Está más que aprobado. Lo bueno es que es totalmente diferente de los anteriores. Así que vamos a hablar un poco con Emma, hacer un debriefing y daros las notas ahora. Ha llegado el momento de dar las notas de los tres sitios. Sí. Primer sitio era Scoop and Dough. ¿Tú qué nota le das? Vamos a anotar pues el sitio entero, ¿eh? No vamos a anotar uno por uno los donuts, pero más la experiencia todo, en general. Todo, todo. Pues yo a Scoop and Dough le voy a poner un 8.5. Primero, porque el hecho de que sean donuts veganos para mí aporta mucho, ya no solo por los valores que hay detrás de a lo mejor el que sean veganos, sino también porque a la hora de comer, a mí que me empalagan mucho el dulce, se me hace mucho más ligero y mucho más fácil de digerir que eso a cualquier persona, y eso para mí ya es un puntazo. Luego también, evidentemente, no solo lo del tema vegano, sino está súper bueno, tienen bastante variedad, tienen bastante oferta. La ubicación está un poco en el sitio un poco demasiado guiri, digamos, como las Ramblas de Barcelona a lo mejor, pero es la única cosa negativa que tengo, la verdad. Yo le voy a dar a Scoop and Dough un 8.5 también, básicamente por las mismas razones que Emma. No creo que llegue a ser el primero, porque para mi gusto, el que hemos probado, que no era el glaseado, al final, después de haberlos probado todos, para mí no está muy bien conseguido. Creo que las recetas un poco así funkies no están bien conseguidas. Pues yo la verdad... El glaseado estaba increíble, dentro pero... de lo funky era bastante fino, ¿eh? Sí, bueno, para mí no es lo que esperas cuando buscas un donut. Segundo sitio es Crush Donuts. Creo que aquí los dos hemos tenido un flechazo, ya no solo por el glaseado, sino también, o sea, la creme brûlée, o sea, es que eso han hecho que me guste la creme brûlée, algo que no fascinante. Soy fan para nada. Y luego aparte se tiene que decir que es el más caro, pero es el que más aporta en cuanto a servicio y experiencia. ¿Qué nota le das? Le doy un 9.5. Y pues, no le doy un 10 porque evidentemente no soy una experta en donuts y tengo que probar cosas en Nueva York también y tal. Yeah. Pero en general, la verdad, intentan aportar algo más porque, como he dicho antes, también la mayoría de sitios de donuts es muy takeaway, experiencia fast food takeaway. Este no, este lo han llevado al extremo de hacerlo como muy pijo. Te puedes sentar, etcétera, sí. Hay una terraza. Yo le voy a poner realmente un 9.5. No le doy un 10. ¿Por qué? Porque, bueno, 9.5, ¿por qué? Porque es el que más se acerca... Es el que más se acerca al nivel de Nueva York, tanto a nivel de precio, porque ahí son caros también, pero también a nivel de calidad. Mm. O sea, realmente, o sea, los dos son increíbles. La masa es súper ligera, súper aerosa, así, o sea, no sé, es una pasada. Y tampoco nada dulce. Eso es la verdad. Sí, así no que 9.5 para Crush Donut, 8.5 para Scoop and Dough. Y tercer sitio sería Royal Donuts. Tengo que decir que hay mucha diferencia entre el concepto de Royal Donuts con el de Scoop and Dough y Crush Donuts. Digamos que estos dos van en la misma línea y Royal Donuts va en la línea de lo que sería un Dunkin' de calidad. Es decir, utilizan ya productos que existen como es el Kinder, como es la Nutella, como son mil cosas ya hechas, o sea, es mucho más fast, digamos, más fast food, ¿no? Más, ¿cómo decir? Más gordo, ¿no? ¿Y qué nota le das? Yo le doy un 7, porque aunque está... Todo lo que se puede hacer en casa lo hacen en casa y consiguen muy bien la masa, porque tengo que decir que el glaseado es, o sea, es el donut por excelencia. A mí me quita mérito el hecho de que tengan que añadir siempre Oreo, Kinder, tal. No soy fan de estas cosas yo. Eso es todo lo que quería decir yo. Vale, pues sí. No, pues ya está. ¿Que no? Pues ya está. No, realmente opino básicamente lo mismo. O sea, dentro del
de lo cutre, entre comillas, que se puede encontrar. No es la palabra que quiero decir, pero dentro de lo fast food que se puede encontrar, así como Dunkin' Donuts, como Tim Hortons, etc., pues lo veo de mucha mejor calidad. Está hecho todo pero en casa. No deja de ser algo como en plan Nutella, Kinder, que son sabores que personalmente no defiendo, digamos. Y no sé, lo veo un poquito demasiado cargado, muchísimo más dulce y empalagoso que claro. Scoop and Dough y Crush Donuts, un poquito menos trabajado, o sea, más gordo, digamos. Digamos que Scoop and Dough y Crush Donuts son pastelería trabajada, sí. O sea, sí. Como se dice, de cocina, sí. ¿No? O sea, como un trabajo de cocina sí. Detrás y Royal Donuts, aunque haya un trabajo de recetas, al final es más unir ingredientes que ya existen, ¿no? Como, pues, o productos que ya existen y ver cuál es el más guarro y cuánto, no sé... Sí. Es diferente, es otro concepto. Habrá gente que prefiere más eso. Si quieres hacer un cheat, vas a Royal Donuts. Y si quieres comer un buen donut de verdad, o sea, trabajado. Bien hecho, trabajado y todo, vas a Scoop and Dough o Crush Donuts. Pero para nosotros irías a Crush Donuts. Sí. Así que esperamos que os haya gustado el vídeo y ya nos vemos en el siguiente.